Esto parece un cementerio. ¿A qué espera ese del cuadro? Es un tipo de paciencia. Está detrás de la cortina desde que lo pintaron. Es que la chica se lo merece. Sí, no está mal. ¿Qué vas a tomar, whisky? ¿Qué tienes? Whisky. Vaya desilusión. Todo el invierno pensando en venir y lo único que encontramos es whisky. Y además era malo. Peor. Una botella y dos vasos. ¿Qué estáis pensando, muchachos? Cuando se bebe, no se piensa. Vaya a vuestra salud. Muy poco charlatán, ¿eh? Lo único que pregunta es si Ross sigue en la ciudad. ¿Ross Mape? A esa no la volverás a ver más. Se fue a San Francisco a principio de primavera. Eso no es cierto. Dijo que me esperaría. Pues se ha ido. No lo entiendo. La echaron de aquí las mujeres casadas. No es que la emplumaran y la encadenaran, no. Solo le hicieron la vida imposible. Y no es que la chica se portara mal. Pero prefirieron que se fuera por si acaso. ¿Qué se puede hacer en este pueblo? Como no os pongáis en cola para ver a la hija de Drew... No, gracias. Pues la única mujer soltera que conozco tiene 82 años y ni un diente. Claro que hay otras cosas. Comer, dormir, beber, jugar al póker o pelear. O jugar al billar. Tengo una mesa nueva ahí detrás. Eso es para niños. ¿Qué? ¿Sigue habiendo jaleo por ahí? ¿Es el sheriff? Creí que nunca salía de Reno, salvo en casos especiales. A no ser que vaya buscando a ese tipo del año pasado. Pudiera ser. Vaya individuos tan mal educados. No les gusta hablar de esto, a no ser con sus amigos. ¿Tendrán miedo de que seamos espías? Quizá. ¿Ha desaparecido más ganado? Sí. ¿Cuánto? Unas 600 cabezas. ¿Hay alguna pista? Huellas de herraduras y de un pequeño rebaño hacia la cañada sur. Todo el mundo sabría si hubieran llegado forasteros. Sí, y no los ha habido. Salvo vosotros dos. No tiene gracia. Si era una broma. No te metas en mis negocios, sírveme y en paz. No te ofendas. Yo solo he dicho la verdad. Oye. Tranquilo, Jill. Se ha tomado 5 whiskies y está dolido por lo de Ross Mape. Tú no hables más de Ross, ¿quieres? Está bien, Jill, era otra broma. ¿No las aguantas de un amigo? No, no aguanto de nadie. De nadie. ¿A vosotros os ha perdido alguna? Aparte de las que matan los coyotes, no. Tú no tendrás idea, ¿eh, Farley? Solo la de no tener ideas. Aclara eso. Muchas cosas por aquí no están claras. Lo dices por los cuatreros. Y por los forasteros. Parece contento, ¿eh? Necesitaba hacer ejercicio. Cuando está deprimido con las ideas algo turbias, no se vuelve a encontrar bien hasta que tiene una pelea. Y le da igual ganar o perder. Lo importante es que al final se despabila. Okay.
Me han debido atizar de lo lindo. ¿Qué tal, Jill? Ya puedo empezar otra vez. Vaya una prisa que tienes. Darby me dio con algo, ¿eh? Con una botella. Claro. Deja ya en paz a Farley. ¿Por qué? Porque ya le has dado bastante y le has dejado en ridículo. ¿De verdad le di bien? ¿Creí que le habías roto el cuello? No me digas. Un tiro en la cabeza, ¿cómo lo oyes? ¿Qué? ¿Y dónde has ido? Abajo, al final del valle, a unas 8 millas de su rancho. ¿Tú lo has visto? Yo no, señor, pero lo ha visto Olsen. Lo encontró en un charco de sangre con un balazo en la cabeza. ¿Cuándo? A eso de las 2. Pero debió ser antes porque encontraron a su caballo en el camino del rancho. ¿Falta ganado? Aún no lo sabían. Ha habido tanta gente trabajando por allí. ¿Te encargó Olsen que nos llamaras? No, señor, tenía prisa. Solo me dijo a gritos que llamase al sheriff. ¿Cuatreros? Eso parece. ¿A quién han matado? A Kincaid. ¿Kincaid? ¿El amigo de Farley? Sí. Más que amigos, eran como dos hermanos. Llevaban trabajando juntos desde que eran chicos. Yo le conocía. Un irlandés pequeño y moreno que siempre estaba cantando. Pues irán a donde sea hasta encontrar al que ha matado a Kincaid. ¿La lincharán? Eso creo. Espera, Jeff. No hay prisa. Aunque lleven 5 horas de ventaja, hay 500 millas hasta la frontera más cercana. Además, pueden ser varios hombres y de nada serviría que te matasen a ti también. Green no tiene ni idea de por dónde han ido. Lo mejor es esperar a que tengamos alguna pista. Todos estamos a tu lado, tú lo sabes, Farley. Pero debemos tener calma y formar una patrulla como es debido. Y salir cuando tengamos la seguridad de encontrarlos. De acuerdo. Formar la patrulla. Lo primero que hay que hacer es llamar al sheriff y al juez Tyler. ¿Para qué queremos a Tyler y a su juicio? Lo mejor de todo es una solución rápida. Es que no se trata solo de un robo, es asesinato. Esperad un momento, no perdamos ahora la cabeza para luego tener que arrepentirnos. Tenemos que actuar de una forma legal y razonable, no como unos desalmados. Lo malo de ti es que llevas mucho tiempo de tendero y no ves ganancia en esto. Pero si compráis la cuerda en su tienda, veréis cómo os acompaña. Si vamos nosotros, tú también vendrás, borracho. Jamás me perdería yo eso. Ahora que correría más para ver cómo te ahorcaban a ti. Y quién sabe, a lo mejor lo veo. Y también sé que te gustaría tirar de la cuerda. Allá en Texas, de donde vengo, se limitan a coger al que sea y colgarle. ¡Exacto! Lo que estamos buscando ahora no es un cuatrero, sino un asesino. Larry Kincaid, uno de los hombres más buenos que han existido, está tumbado al sol con un agujero en la cabeza. Si dejamos ese crimen impune, no habrá para nosotros nada seguro, ni ganado, ni hogares, ni familia. Yo estoy a tu lado, Farley. Voy ahora a buscar una cuerda y un arma, pero volveré. Y si nadie más se decide, lo haremos tú y yo solos. ¡Vamos a por vuestras armas! ¡Eh, muchachos! ¡Decírselo a alguno a Taylor! Escuchad, muchachos, no podéis hacer esto, no vayáis. Hay que avisar al sheriff. ¡Hacedme caso! Calla, abuela, nadie te pide que vengas. No lo tome a mal, usted ha hecho lo que ha podido. ¿Quieres hacerme un favor, Carter? Eso depende. Voy a enviar a Joyce para que llame al sheriff y al juez. Y quiero que vayas tú para explicárselo todo. ¿Sabe cómo nos miran aquí a Art y a mí? Hemos llegado en mal momento. Yo tengo que quedarme aquí para impedirlo, si puedo. A ver si se dan cuenta de lo que hacen. Lo único que quiero es que se haga todo de forma legal. Vamos, Art. Espera un momento. ¿Conoces a Mapes? ¿A ese que llaman Butch? Sí. El sheriff le ha nombrado delegado para cuando él no esté. Lo único que queremos es que no venga. Han dicho que yo tengo que ser el verdugo, así es que vengo preparado. No me digan que no sé mi oficio. No tiene usted buena cara. Será mejor que se quede en su casa y descanse para el funeral. Puede llevarle una corona, nadie se opondría a ello, aunque fuese para un cuatrero, con tal de que esté bien muerto.
Coge tu revólver. Yo no voy, padre. No quiero discutir. Haz lo que te digo. Quizá esto consiga lo que no conseguí yo. Hacer de ti un hombre. Límpiate las botas, quítate el sombrero y enderezate bien. ¿Qué desean? Buenas tardes, señora. ¿Está el juez? Sí. ¿Podíamos verle? ¿Es para algún asunto? No, no, es para tomar el té. Muy gracioso. Venimos de parte del señor Davis, señora. Estas no son horas de oficina. Media naranja del juez. Su ama de llaves. Es viudo. Claro, ahora comprendo por qué hay veces en que el juez parece que no se atreve ni a opinar. ¡Pasen! ¡Pasen! Dice que pasen. Vaya, Carter, ¿qué tal por su refugio de los bosques? Estupendamente. Pues no parece que haya prosperado mucho desde la última vez que le vi. ¿Y en qué puedo servirles, caballeros? Nos envía el señor Davis. Sí, ¿cómo está mi amigo Davis? Espero que bien. Sí, señor. ¿Podríamos hablar un momento con usted a solas? Ah, se trata de un asunto de carácter privado, ¿eh? Sí, señor. Nos dijo que hablásemos solo con usted y con el sheriff Ridley. Ridley no está aquí. Ha delegado en mí. ¿A dónde ha ido el sheriff? Al rancho de Kincaid, esta mañana temprano. ¿Cuándo volverá? No lo dijo. Dentro de un par de días, seguramente. Pero díganme lo que sea. Yo soy sheriff interino. Sí, eso ya lo sabemos. El señor juez ya le dirá a usted después si de este asunto tiene que enterarse o no. Desde luego, Mapes. Pero si el asunto es de incumbencia del sheriff, no dejen de llamarme, ¿eh? Naturalmente. Bien, ustedes dirán, caballeros. No es que el señor David no quiera que vayan, no. Es que quiere que vaya una patrulla de forma oficial para que los detengan y los traigan aquí para juzgarlos. Por eso quería que usted y el sheriff vinieran enseguida. Maldita sea, hoy no está aquí el sheriff. Precisamente hoy. Puede hablar con ellos, juez. A usted le escucharán. No, no, no. Eso no es cosa mía. Yo no tengo autoridad policial. ¿A dónde va, Mapes? Se está organizando una patrulla, si es que no lo sabe ya. Y eso sí es asunto del sheriff. No hay tal patrulla. Es un puñado de gente ávida de sangre. Será una patrulla en cuanto yo llegue. Yo los autorizaré. Descuide. No puede hacer eso. Ridley es el único que tiene autoridad para ello. ¿Le decimos a Davis que vino usted? Sí, sí, desde luego. No hay otro remedio. Pero maldita sea, esto es cosa del sheriff, no mía. Ya formaron una buena patrulla. Desde luego no se escaparán. ¿Vienes, Sparks? No creo, señor Smith. No me han invitado. Vente, hombre. No todos los días se ve un linchamiento en un pueblo tan aburrido como este. Tú no tienes más que acompañarnos. El trabajo ya lo haremos los demás. Pero quizá nos haga falta alguien que sepa unas oraciones para ayudar a bien morir. A lo mejor tiene usted razón, señor Smith. Puede que convenga que vaya alguien que tenga mis sentimientos. Davis te prestará su Biblia para que leas como en un entierro. Gracias, señor, pero sé rezar las oraciones sin libro. Se ríen de ti, Sparks. Ya lo sé, pero me parece que tiene razón el señor Smith, porque yo debo ir. En mi cuadra hay un viejo caballo, cógelo. Gracias, señor, voy a buscarlo. ¡Eh! ¡Ahí viene mami! Bueno, ¿a qué estamos esperando ahora? Al juez Tyler. David le ha rogado que venga. Os comprendo perfectamente, muchachos. Mi antiguo amigo Larry Kincaid, uno de los mejores y más nobles... Basta de palabras, Tyler. Solo queremos su aprobación. Claro que ante lo que creen que es su deber, no pueden ustedes retroceder.
Pero estoy seguro de que no querrán actuar de la misma forma ilegal que los autores de ese horrible crimen. ¿Para cuando haya preparado sus papeles, juez, ya habrán cruzado el río? Una palabra más, Smith, y le condenaré por obstaculizar la acción de la justicia. No se puede obstaculizar la actuación de algo que no actúa. Y usted, Jenny Greer, una mujer, que se preste usted a esto. Un momento, amigos, un momento. Acabo de enterarme de que el sheriff Risley está ya en el rancho de Kincaid. ¿No es así, juez? Sí, allí ha estado toda la mañana. Bueno. Por consiguiente, es lógico que ya se esté cuidando de todo esto de una manera legal. Solo conseguirán darse un largo paseo en balde. No tardará en anochecer y hará mucho frío. Les aconsejo que se tomen unas copas y esperen a que venga el sheriff. La casa invita, pero una sola ronda. El que quiera emborracharse, que lo pague. Yo pago la segunda. Y si se quedan en el pueblo, llegaré hasta seis. Yo acepto todas, pero no pago ninguna. No me gusta dar limosnas. ¡Stanley, vuelve inmediatamente! ¡No es que te lo pida, es que te lo ordeno! No debes preocuparte, Jeff. Este asunto se llevará en la forma debida. Sí, y sé quién se encargará de hacerlo. Yo. Le digo desde ahora que el que mató a Larry King que no va a venir aquí para que usted empiece con trucos legales ni papeleos que tardarán seis meses. Para que luego le suelten porque Davis o cualquier vieja diga que en el fondo no es un mal chico. Kincaid no tuvo seis meses de tiempo para decidir si quería morir o no. ¡Nos vamos ya, muchachos! Davis nos ha convencido, coronel Taylor. ¿De qué, señor Davis? Pues de perseguir a los... Supongo que ustedes creen que los bandidos se han ido por la Cañada Sur. Así es, en efecto. No es así. Se han ido por el Paso Bryar. ¿Por las montañas? Por el antiguo camino de diligencias. Eso está a 8.000 pies de altura. Aproximadamente. Para hacer eso deben andar mal de la cabeza. No tan mal, señor Davis. Saben que nunca los buscarían ustedes por ahí. ¿Y cómo está usted tan seguro, Taylor? Pancho los ha visto. Regresaba de Pike. Y tuvo que esquivarlos en el paso. Sí, ellos no me vieron, creo yo. Entonces me bajé del caballo y lo hice a un lado para que pasaran. Al principio pensé saludarlos, pero luego me extrañó que llevasen ganado por allí. ¿Ganado? ¡Claro! Por eso me aparté de su camino. Continúa. Al ver los hierros de aquel ganado, fue cuando me escondí. ¿Qué hierros eran? Llevaban tres marcas en el cuello. Pero si ese es el hierro de Kincaid. Esos canallas matan a un hombre y encima se lleva su ganado. No debemos dejarles que se vayan. ¿Cuántos iban? 40. ¿Cuatreros? 3. Pero ya es muy tarde. No podremos alcanzarlos esta noche. Si no los alcanzamos esta noche, no los alcanzaremos nunca. Coronel, no debe permitir un linchamiento. No me corresponde a mí decidir. Prométame que los traerá para juzgarlos legalmente. Acataré la voluntad de la mayoría. Taylor, usted sabe lo que es legal en este caso tan bien como yo. Lo que pretendemos es enviar una patrulla que actúe bajo las órdenes de un representante autorizado de la ley. Y aquí me tiene a mí. Risley me nombró su ayudante. Pues en tal caso, desígnenos usted oficialmente. Eso es ilegal. Ningún agente tiene derecho para designar a nadie. ¿Qué decís vosotros? A mí me parece bien, Butch. Empieza a rezar. Nakes está violando la ley. Levantar la mano derecha. Juro solemnemente que me considero agente de la ley en el caso del asesinato de Larry Kincaid. Y estoy dispuesto a someterme a las decisiones de la mayoría. Decir juro. ¡Juro! ¡Juro! ¡Taylor! Procure traer vivos a esos hombres. Porque si no, como juez de esta comarca, les haré pagar por ello a usted y a cada uno de los miembros de su pandilla. Monta al caballo, ve al rancho de Kincaid y tráete al sheriff. No pierdas tiempo. We'll be right back.
Caballeros, desmontaremos aquí para que descansen los caballos. Antes de que anochezca, habremos conseguido atravesar el paso. Hacer esto a medianoche es una locura. Creí que te gustaban las emociones. No tengo nada en contra del linchamiento de un cuatrero asesino, pero no me gusta en la oscuridad. Siempre hay un loco que pierde la cabeza y se pone a ahorcar a todo el que encuentra. ¿A nosotros? Cosas más raras se han visto. Estábamos obligados a venir. Pero hubiera extrañado mucho el que no viniéramos. Además, a mí me gusta elegir mis propios jefes. Los hayamos elegido o no, el caso es que los tenemos. Eso es lo que no me gusta. Ese Smith y Bartlett, que no cierran el pico. Y Franley y ese estúpido de Daly. Menuda gente para que te digan lo que tienes que hacer. Como tengas que fiarte de ellos, ya vas listo. A esos lo mismo les da colgar a un hombre, sea culpable o no, que cazar un conejo. Pero estamos metidos en el ajo y no podemos negarnos a obedecer. Claro. Pero en cuanto se presente la menor oportunidad, nos largamos. Tenemos que seguir antes de que nos quedemos helados. O regresar a casa. Todo el mundo se reiría de nosotros si volviéramos a casa simplemente porque hace frío. Sí, pero si queremos usar esta cuerda, primero tendremos que encontrarles. No le molestará que me acerque un poco más, ¿verdad? No, ven. Yo también me encontraba muy solo. Hace un frío terrible. Aquí traigo una manta. ¿La quieres? Gracias, de todos modos. Necesito las dos manos para manejar a este viejo caballo. Toma un trago de whisky. No bebo alcohol, señor. Bastantes diablos llevo ya dentro de mi cuerpo. Es una forma de matar el frío. Es el hombre atrayendo sobre sí el castigo del señor. ¿Crees que al señor le interesa mucho lo que pasa aquí esta noche? Él rige hasta la caída de las hojas. Yo vi cómo linchaban a mi hermano, señor Carter. Yo entonces era muy pequeño, pero a veces me despierto lleno de temor por esa pesadilla. ¿Y era culpable de lo que le acusaban? No lo sé. Ninguno de nosotros llegó a saberlo nunca. Un trago de alcohol no vendrá mal con este frío. Qué porquería de whisky. Pero al menos calienta. Es igual que el fuego cuando avanza por la hierba seca. Creo que voy a dejar que se propague el incendio. ¿Apaga esa cerilla, imbécil? ¿Es que quieres delatarnos? ¿A quién? Tira el cigarro, te lleno de plomo. Inténtalo y por cada agujero que me hagas te haré dos. Me parece que tendría que gastar usted muchas balas, señor Farley. ¡Viene la diligencia! ¿Qué te pasa? Me han herido. ¿Dónde? En el hombro. Idiota, debes estar borracho para lanzarte así por una pendiente en la oscuridad. Creí que era un asalto. Si estos caballos no hubieran sido más listos que tú, estaríais ahora en el fondo del barranco. Ross Maypen. Hola a todos. Este señor es mi marido, el señor Swanson de San Francisco. Y la señorita Swanson, mi cuñada. ¿Recién casada, Ross? Hoy mismo. No me extraña que tuvieseis tanta prisa. Me llamo Taylor.
Y comprendo que mi Ross tuviese prisa en demostrar a las otras señoras lo que se puede lograr en el matrimonio. Gracias, señor. Oiga, ¿qué hacen ustedes aquí a estas horas? Pues... Carter está herido. Déjalo, no es nada. No, 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 es grave. No, por esta pérdida de tiempo, los únicos que se benefician son los cuatreros. No, pues ha podido ser muy grave. Sí que lo siento. Usted no sabía nada. No debieron salir así, de improviso y sobre todo en la oscuridad. No podía ver quiénes eran. Y gritando como locos. Callen. Yo entiendo de esas cosas. Pero bueno, oiga, ¿tienen que presenciar esto las mujeres? Por favor, me dejan. Yo me dejaré. Aguanta un poco, Arte. ¡Ay! ¡Oh! Aguante. Muerde algo. Hay sitio para ti en la diligencia, Art. Te llevaremos a casa de Davis para que comas algo caliente. Me encuentro bien. Vamos, sé buen chico. No seas testarudo. Anímate, Art. Métete donde te llamen. Pero no, es su esposa y desde hace poco. Sí, esa impresión da. Creo que usted tuvo el honor de conocer a Miss Maypen antes de que fuera mi esposa. En efecto. Y también es posible que imaginase entonces que podría conseguir algo de ella. Sí, es cierto. Mi esposa es una mujer muy impulsiva. Me lo imaginaba. Es un placer para mí considerar a cualquier amigo de mi esposa como amigo mío. Sin embargo, no tendré que recordarle que ese placer depende de que todos den por bien sentado que ahora Miss Maypen es mi esposa. Claro que hay que darle tiempo para que se acostumbre a sus nuevas responsabilidades. De momento confieso que me siento celoso de sus atenciones. Me perdonará usted, pero un recién casado es muy susceptible en los primeros tiempos. Luego, cuando hayamos tenido tiempo de acostumbrarnos a nuestras nuevas relaciones, tendré mucho gusto en invitarle a usted y a otros antiguos amigos de mi esposa a nuestra casa de San Francisco. Si sigue siendo deseo de ella. Hasta entonces. ¿Has visto? Ese del bigotito se cree alguien. Me parece que Ross no ha hecho nada más que complicarse la vida. Ahí están, caballeros. Hay que evitar los malos tratos hasta que expongan sus razones o confiesen. Mapes y yo hablaremos. El que mató a Kinkey es para mí, no lo olvide. Será de usted cuando estemos seguros. Los que no llevan armas, que vayan con la señora Greer. Bartlett, coja 6 hombres y avance por detrás de la cabaña. Gerald, tú y Farley, venid conmigo. ¿Quiere un arma, señor Davis? No, gracias. ¿Sparks? No, coronel, pero gracias de todos modos. Como quieran.
levántate. Tira ese arma. Y arriba las manos. Lo sabes. No importa, ya aprenderás. Tranquilo, señor. No se mueva de donde está y levante las manos. Gerald, quítales las armas. ¿Qué buscan aquí? ¿Qué quiere? Cállate, habla cuando te pregunte. No se trata de un asalto, amigo. Esto es una patrulla, si eso te dice algo. A mí eso no me dice nada. ¡Gerald! De ahí. Vamos. Quiero que lo diga usted. Debemos ser muy importantes. O muy peligrosos. No es que seáis muy peligrosos. Es que la mayoría de estos no ha visto ahorcar a tres hombres a la vez. Ah, carajo. ¿Qué hemos hecho? Es que ni van a decirnos de qué nos acusan. Robo de ganado. ¿Sabe lo que es eso? Robo de... Y asesinato. Asesinato. Señor Martin, ¿qué nos va a pasar? Nada, abuelo. Some mistake. ¿Te acuerdas de mí? Te está hablando. No saber. No entiende nuestro idioma. No estoy muy seguro. Yo haré que entienda. ¡Quieto, Farley! Ya estoy harto de que actúe como Dios Todopoderoso. ¿Quién le ha designado a usted jefe? Si ya los tenemos, vamos a ahorcarlos antes de que nos salemos. Si tiene frío, ahí está el fuego. Y le aconsejo que modere su lengua. Nos entenderemos mejor. ¿Quién es el jefe del grupo? Yo. ¿Cómo se llama? Donald Martin. ¿De dónde es? De Pike Hall. ¡Eso es mentira! Este señor es de Pike Hall. ¿Quiere cambiar de versión? He llegado allí hace 3 días. Estoy en el rancho de Dave Baker. Dave Baker se marchó de Pike Hall lo menos hace 4 años. Su casa está destrozada, los graneros hundidos y el porche roto. El mes pasado le compré ese rancho en Los Ángeles por $4,000. Entonces, señor, le han robado. Es posible. Pero no pueden ahorcarme por eso. Vayan a comprobarlo a Pike Hall. Allí está mi esposa. Y mis 2 hijos. Sí que es una lástima. Una verdadera lástima. Todo hombre tiene derecho a que se le juzgue legalmente. Se le está juzgando por 28 jueces del país especializados en juzgar a los asesinos y cuatreros como ustedes. Y hasta ahora el jurado no le convence su cuento. No hablaré mientras no sea en juicio formal. Como quieras, hijo. Pero este es el único juicio que se te va a hacer aparte del final. ¿Llevan ustedes algún ganado? Conteste. Señor Martin. Le conviene contestar.
Sí, lo tengo. ¿Cuántas resis? 50. ¿De dónde procede? Del señor Kincaid. Eso es lo que nos figurábamos. Pero no soy cuatrero. No las he robado. Lo compré y pagué en efectivo. Mi ganado era tan malo que no quise traerlo. Lo vendí en Salinas para comprar aquí. Es que no pueden esperar hasta que hablen con el señor Kincaid o se informen en Pine Hall. Esto sí que tiene gracia. ¿Quiere que esperemos para hablar con el señor Kincaid? Por mucho que diga, esto ya está decidido. Usted sabe que Larry Kincaid no puede decirnos nada. Ha muerto. ¿Ha muerto? Asesinado. ¿Por qué cree que estamos aquí? Y yo qué sé, ayer estaba perfectamente. ¿Por qué no terminan con esta farsa y nos llevan detenidos delante de un juez? Porque aquí la ley es muy lenta y poco eficaz a veces. Y queremos solucionar esto ahora mismo. ¿Quién les ha enviado? El sheriff. Eso no es cierto. No perdemos a discutir otra vez, ya es demasiado tarde. El sheriff ni siquiera sabía que veníamos. Perdone usted, debí decir el sustituto del sheriff. Escúchenme todos, no quiero poner trabas a la justicia, pero este joven tiene razón en lo que dice. Esto es una farsa, y será un crimen si siguen adelante. Lo único que pide es algo a lo que todo hombre tiene derecho, a un juicio justo. Usted dice que es inocente, Martin. Yo le creo. Pues me parece que eres el único, Arthur. Para condenar a estos hombres sería necesario que hubiesen confesado y no lo han hecho. Dicen que son inocentes y usted no ha demostrado nada. ¿Tiene la factura de compra del ganado? No, no la tengo. Pero Kincaid dijo que no importaba. No le vi en su casa, estaba en el campo y no llevaba ninguna factura encima. Dijo que me la mandaría. ¿Moore? Sí. ¿Cuánto tiempo trabajó para Kincaid? 6 años. ¿Solía vender ganado sin factura? No, no creo que lo hiciera. Claro que yo no puedo acordarme de todas las ventas. ¿Pero tenía costumbre de dar factura? Sí. ¿Hubo algún año en que vendiera ganado después de la primavera? Yo puedo contestar a eso. Yo mismo le oí decir hace un par de días que no pensaba vender ganado a nadie. ¿Entonces? Ya sé que presento a un muerto como testigo, pero digo la verdad. Es que no me cree. ¿Me creería a mí su lugar? Trataría de comprobarlo antes de ahorcar a 3 hombres que pueden ser inocentes. Si fuera solo robo, quizá, pero habiendo un asesinato, no. ¿Qué trata de hacer, Daly? ¿Jugar con ellos al gato y al ratón? Preferiría que confesara a usted, Martin. Si tiene usted dudas, lo que debe hacer es llevarse a los detenidos y entregárselos al juez, como dice el señor Davis. Eso no creo que le incumba a usted. Recuérdelo. Ahorcar a un hombre es responsabilidad de todos. Si le da tanto reparo el hacer justicia, le aconsejo que se vaya de aquí ahora mismo. De lo contrario, no va usted a resultar molesto. Repito que no me gusta. Calla. Ahorcar a un asesino es una cosa, y tener unos hombres ahí de pie sudando que no sabe si son o no son los asesinos es otra bien distinta. Ven, calma. Esta no es nuestra fiesta. Pero si continúas entrometiéndote, pudiera llegar a serlo. ¿Ese viejo es su abuelo? Hable alto, se está portando como una mujer. Arriba esa frente. Todo el mundo tiene que morir alguna vez. No, trabaja para mí. Pero yo ni llevaba armas. ¿Quién ha sido? Ha sido papá. Él me lo dijo. No. Yo le vi hacerlo. Juan no pudo ser. Estuvo todo el rato conmigo. Sí que lo hizo, señor Marty. Él estaba dormido. No pensaba decírmelo. Pero yo estaba despierto y le oí hablar en sueños. El viejo anda mal de la cabeza. No sabe lo que habla. Se lo ha inventado. Si piensan seguir con esta comedia, por lo menos déjenle en paz a él. ¡Calla! ¡Quieto, May! Primero no quiere hablar y ahora habla demasiado. ¿Cómo se llama? Alba Harvey. ¿Y el otro? Juan Martínez. ¡No es cierto! ¿Aún no me recuerdas? ¡Estoy hablando contigo! No saber. Entiendes muy bien. Te llamas Francisco Morel y los vigilantes andan detrás de ti. Era jugador, le buscan por asesinato. ¿Qué dice a eso? Yo no lo sé. Son todos iguales. ¿Por qué me hacen tantas preguntas y no creen nada de lo que digo? Se puede encontrar la verdad a través de las mentiras. ¿Qué sabe usted del viejo? Estuvo en el ejército.
¿De la Unión o Confederado? Eso no lo sé. No se puede hacer caso de lo que dice. Puede que estuvieran los dos. ¿Un hombre medio tonto que el ejército? ¡Sí! Se le ha olvidado. No es eso. Haré un trato con usted. Díganos quién mató a Kincaid y los otros podrán irse. No hemos matado a nadie. Pues hemos terminado. ¡Al árbol con ellos! Oiga, ¿no dirá en serio que nos van a ahorcar? No, yo no quiero morir. ¡No pueden! ¡No quiero morir! ¡Mis hijos! ¡Uno es muy pequeño! ¡No tienen nada para vivir! ¡Están solos! El mexicano es mío. No, 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 no quiero por favor, concedanos tiempo. Por favor. Miedo la autoridad. Déjenme. Tengo que escribir una carta. Quiero despedirme de mi mujer y de mis hijos. No es mucho pedir, Taylor. Tienen miedo y quieren ganar tiempo. Tenemos que darnos prisa antes de que llegue el juez y el sheriff. Sabe que no llegarán a tiempo. Creo que tiene razón, señor Davis. Aunque usted no quisiera tenerla. ¿Qué hora es? Las 3:30. Está bien. No queremos dar a nadie motivo de queja. Esperaremos a que amanezca. Después de todo, da lo mismo. Así podrá usted atender a la salvación de su alma. Sí, y ellos lo tendrán para reflexionar. Así no puedo escribir. Desatadle. Viejo. No entender nada, pero tener hambre. Antes de morir, querer comida. En eso tienes razón. Para morir a gusto, tenemos que llenarle el estómago. Gracias. Miren lo que hay, carne fresca. Mami, prepara un trozo para cada uno. Nadie dirá que es robo. Dentro de poco no será de nadie. Muy bien. Si en esta ocasión no viniera. Eso es lo que temo. Don't you get weary, there's a great camp meeting in
Mr. Xavier. Señor Davis, no dudo de que sea una excelente carta. Pero si es sincera, yo no debo leerla. Y si debo, no quiero. ¿Está usted enseñando mi carta? Sí. ¿Y con qué derecho la enseña usted? No levantes tanto la voz, cuatrero. Tienes razón. Yo le dije que la guardaría. Lo único que le pedí es que llegara a su destino. Lo siento, pero trataba de demostrar... Solo faltaba que encima de que me ahorquen unos forajidos se rían de lo que escribo antes de morir. He dicho que lo siento. Solo quería... No me importa lo que quisiera. No he escrito esa carta para unos asesinos. No les importa en absoluto. No prometí nada, muchacho. Creí que había un hombre honrado en la pandilla. Me he equivocado. Deme esa carta. Yo haré que su mujer la... Ahora ya no quiero ni que la toque. Siendo así, dele su carta. Su esposa debe recibir noticias suyas. Ninguno de nosotros podría dárselas en forma tan cariñosa como en esta carta. Ella querrá conservarla para sus hijos. Perdóneme. ¡Cuidado! ¡Se escapa el mexicano! ¡Nada, esos dos! ¿Dónde está herido? En la pierna. Su revólver. Bien, ahora ya estamos seguros. Venga. Este es el revólver de Quinque. ¿De dónde lo ha sacado? Si alguien me saca esta bala de la pierna, se lo diré. ¡Habla mejor que yo! Y en 10 idiomas más, amiga mía. Pero en ninguno de ellos diré nada si no quiero decirlo. La pierna, por favor. Quiero estar de pie cuando se decidan ustedes. Si me dejan un cuchillo, yo mismo me sacaré la bala. ¡No le den cuchillos! Es uno de los hombres que mejor los lanza. Mejor que ustedes, desde luego. Pero si tienen miedo, les prometo devolvérselo por el mango. Yo lo haré. Es muy amable, pero no aguanta la vista de la sangre, ¿eh? Disparo, amigo mío. Puede servirle para otra vez. ¿De dónde sacó el revólver? Me lo encontré. ¿Dónde? Tirado en el suelo. Mentira. Pensé que encontraría a alguien con quien devolverlo. Mentira. Es un perfecto imbécil. Dígame dónde lo encontró. No saber. Es verdad, se lo encontró. Sí, claro. ¿No quieren leerla? ¿Es porque ya se han decidido o porque se han decidido los demás y no quieren ustedes apoyar lo que saben que es justo? Martín dijo que era solo para su mujer. ¿Y creen que a ella le importaría que la leyese alguien si salvaba la vida a su esposo? Es una hermosa carta. Léanla y verán que este hombre no puede ser capaz de robar ni matar.
Quizá, pero ya no hay nada que borre el hecho de que lleva ganado marcado sin factura y el revólver de un muerto. Caballeros, sugiero que actuemos unidos, para que no pueda haber represalias malentendidas. Señor Davis, ¿está dispuesto a someterse a la mayoría? ¿Y los demás qué dicen? Por mí adelante. Cuente conmigo. La mayoría decide. Los que estén de acuerdo con el señor Davis en entregar a estos hombres, que se coloquen aquí. Mayoría, según creo, señor Davis. ¿Quiere dejar algún otro mensaje? Yo no quiero morir. Quisiera hacer una confesión. No quiero morir. Vaya, por fin, a un cura. Aquí no hay ningún cura. Que me escuche ese hombre y se lo diga a un cura. Está bien. Adelante. Yo no quiero morir. No quiero morir. Lléveselos. No, no, no quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Ha debido tener una vida llena de pecados. No. Padre nuestro. Santificado. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Harley, Kay Hart y Gerald fustigarán los caballos. No, yo no. ¿Algún voluntario? Si nadie quiere, los fustigaré yo. Yo no lo haré. ¿Lo harás? No, no puedo. Nos encargaremos de que puedas. El chico ya ha pasado lo suyo. ¿Por qué no le deja usted en paz? No es cosa suya, Carter, pero gracias de todos modos. No consiento que un afeminado lleve mi nombre. Harás lo que te he dicho. Y ni una palabra más. ¿Qué te ha dicho? Yo no soy cura. En nombre de Dios, dime por lo menos si debemos esperar. Yo no lo sé. No soy cura. No, gracias.
los minutos para rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¡Se acabó! Por favor, señor Levy, se encargará usted de encontrar a alguien en quien pueda confiar para que cuide de mi mujer y de mis hijos. No se preocupe, cuidaremos de ellos. Los padres de Miriam se encuentran en Ohio. Si el esposo de Kincaid vuelve a comprar el ganado, mi mujer podrá irse con ellos. Vamos. Supongo que es igual que le diga otra vez que soy inocente. Es igual. No es por mí por quien suplico. Otros hombres con familia también sufrieron esto. Es triste, pero es la justicia. ¿Qué les importa a ustedes la justicia? Ni siquiera les importa si somos culpables. Solo saben que tienen que castigar a alguien. Lo único que les pido es que me dejen ver a mis hijos antes de morir. Que busquen a alguien que les ayude. Valiente compañía tiene uno para morir. ¡Cállate por lo menos! ¡Cállate tú! ¡Deténganme, imbéciles! ¡Detenga usted si puede! ¡Muchachos! ¡Arriba! No quiero morir. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Señal, señor Bates. A los asesinos de Kincaid. Sí, les hemos puesto una corbata. ¿Los asesinos de Kincaid? Sí, no ha muerto. ¿No ha muerto? Pero nosotros... Vengo ahora de dejarle en manos de un médico. Y además he detenido a quien le hirió. Pero, sheriff, esos llevaban el ganado de Larry. Y tenían su pistola. Dame esa placa. Señor Davis, le conozco bien y estoy seguro de que no ha intervenido en esto. Ya me informará de quiénes fueron.
Todos menos siete. Que Dios se apiade de vosotros, porque yo no lo haré. Vámonos. Si no tiene ningún inconveniente, me gustaría leer la carta de Martin. Sí, sería buena idea que la leyese mucha gente. Siempre estás dispuesto, ¿eh? Te gustaba, por eso esperabas tanto. Tenías en tu rostro la expresión salvaje de un asesino. En tu vida solo te han interesado dos cosas, la crueldad y el poder. No puedes sentir compasión por nadie. Ni siquiera eres capaz de admitir tu culpabilidad en este crimen. En tu fuero interno, sabías que esos hombres eran inocentes, pero tú deseabas verlos ahorcados y que yo lo presenciara. Estarás satisfecho, padre. Y muy orgulloso de mí. ¿Qué se siente al tener un hijo tan pusilánime? ¿O temes que otros puedan descubrir tus debilidades y hablar de ellas? No te vayas. Quiero ver tu cara. Quiero saber lo que sientes ahora. Están haciendo una colecta para la viuda de Martin. Incluso Mapes dio dinero. No sabía que hubiera aparecido en público. Ni yo. Lo envió por Sparks. A propósito de la colecta, di $25 a nuestro nombre. ¿Cuánto llevan? Unos 500. $500 no es mucho para un pobre diablo que fue asesinado por una banda de forajidos. ¿Te gustaría saber lo que dice la carta? Sí, léela bien alto. Para que lo leas tú. Mi querida esposa, el señor Davis te contará lo que está pasando aquí. Él es bueno y ha hecho por mí todo lo que ha podido. Supongo que también aquí habrá otros hombres buenos, pero no saben lo que hacen. Lo siento por ellos, porque yo acabaré en un momento y ellos llevarán esto en su conciencia durante el resto de sus días. Un hombre
no puede tomarse la justicia por sus manos sin herir gravemente la conciencia de la humanidad. Porque entonces no es que infrinja una ley, sino todas las leyes. Y la ley es algo más que palabras en un libro, o jueces, o abogados, o sheriffs encargados de que se cumpla. Es todo aquello que los hombres han determinado acerca de la justicia y del bien y del mal. Es la propia conciencia de la humanidad. No puede existir lo que llamamos civilización si los hombres no tienen conciencia. Porque si no es a través de ella, ¿de qué forma pueden acercarse a Dios? ¿Y qué es la conciencia individual sino el alma de todos los hombres que han existido en el mundo? Es todo lo que tengo que decirte. Besa a los niños y que Dios te bendiga. Tu esposo, Ángel. Alguien se ocupara de sus hijos. Thank you.